A ver, vamos a conocer cómo se escribe 380 en número maya. A ver, voy a escribir 380 aquí. Y como siempre, voy a trazar este rectángulo, lo divido en cuatro partes iguales. A ver, voy a trazar otra parte aquí. Bien, aquí escribo 1, que es el valor de un punto en el nivel 1. Aquí escribo 20, el valor de un punto en el nivel 2. Aquí escribo 400, el valor de un punto en el nivel 3. Y en este lado escribo 8000, el valor de un punto en el nivel 4. Bien, para conocer cómo se escribe 380 en número maya, me voy a auxiliar de una división. 380 escribo aquí. 20 escribo aquí. Bien. A ver, vamos a dividir. 1, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Vamos a restar. 8 menos 0, 8. 3 menos 2, 1, 18. Bien, bajo el siguiente número que es 0, 180 dividido dentro de 20. Voy a intentar con 9, ¿está bien? 9 por 0, 0, 9 por 2, 18. Vamos a restar 0 menos 0, 0, 8 menos 8, 0, 1 menos 1. 0. Bien, en mi residuo tengo 0 unidades, entonces escribo 0 aquí, en el nivel 1. A ver, así, 0 en número maya. Y en mi cociente tengo 19 unidades, entonces escribo 19 aquí. 5, 10, 15, 16. 17, 18, 19. Bien, el 0 en el nivel 1 indica ausencia de cantidad. La raya en el nivel 2 tiene el valor de 100 unidades. A ver, 100, 200, 300, 320, 340, 360, 300. 80. A ver, así se escribe 380 en número maya, pero también puedo comprobar a través de una multiplicación. 20 por 19 igual, 1 por 0 igual. Aquí haré una pequeña multiplicación. 20 por 19, o bien 19 por 20. 9 por 0 igual 0, 9 por 2 igual 18, 1 por 0 igual 0, 1 por 2 igual 2. A ver, voy a sumar bajo el 0, bajo el 8 y aquí 3, 380, 20 por 19, 380. Bien, 1 por 0, 0, a ver. 0, 8, 3, 380. Bien, con esto me aseguro. Y así se escribe 380 en número maya. Gracias por llegar conmigo al final del video. Muchas gracias por acompañarme. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.